Juan José Gómez Centurión, bienvenido a Café Prensa. Muchas gracias por poder estar con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por este café. Bueno, queremos saber cómo ha encontrado a la provincia de Tucumán. Está realizando una serie de visitas y recorridos, también hablando con algunos referentes políticos. ¿Cómo ha vivido la jornada? Bien, muy bien. Ayer arrancamos en Santiago del Estero. Uh-huh. Ayer a la tarde tuve todo el día de campaña en Suncho Corral, Santiago del Estero. Y recién acabo de llegar a la provincia de Tucumán y ya empecé con las reuniones, entrevistas y demás. Así que recién estamos tomando contacto con la gente local y ahora a las 6:30 de la tarde tenemos un acto donde sí nos vamos a juntar un poco y a conversar más en profundidad, pero todos muy preocupados por la situación nacional, preocupados por la falta de propuestas estructurales serias que hoy está presentando la campaña presidencial. Las dos fuerzas que han tenido la mayor cantidad de votos en las PASO, tanto el presidente como el Frente para Todos, las propuestas son propuestas de campaña que no logran solucionar el problema estructural de la Argentina, con lo cual eso me preocupa mucho, porque si el gobierno el partido que gane encara una propuesta gradual, la Argentina va a volver a entrar en crisis a corto plazo. Nos dice que por un lado faltan propuestas y por otro lado no nos estamos haciendo cargo de los problemas estructurales del país. ¿Cuáles son esos problemas y cuáles serían las propuestas para revertir justamente esto? Y hoy lo escuchaba en el desayuno, Alberto Fernández decía: vamos a reducir la carga del aporte patronal para los empleadores. Entonces mi pregunta era: ¿por qué no lo hicieron en 12 años? Entonces, la propuesta estructural de la Argentina es, primero, bajar el gasto político. La semana pasada, el candidato Fernández vino a la provincia de Tucumán y, según los informes que leí, en la provincia se gastaron 20 millones de pesos en los actos y en los almuerzos de homenaje, que incluyó el avión de evacuación sanitaria de Tucumán yendo y viniendo a traerlo al candidato. 20 millones de pesos en medio de la propuesta de la crisis alimentaria y de un Congreso que vota la ley de emergencia alimentaria. Entonces digo, lo primero, el gasto político. Lo segundo es el gasto de la administración pública. Argentina tiene un gasto desbordado. Hoy para el ciudadano y para el aportante, el collar es más grande que el perro. El perro es la sociedad, el collar, que es el Estado, es más grande que el perro. Tengo un perro flaco y chiquito y un collar cada vez más grande. Una cuenta, vos trabajás desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, ¿sabés para qué? Para pagar impuestos. Y el 1 de agosto empezás a trabajar para tus proyectos. Entonces, eso significa que en el PBI de la República Argentina el 52% del PBI argentino es el Estado. El agente económico más importante de la Argentina es el Estado. Eso en cualquier país racional es un 70-30. 70% es la sociedad y 30% es el Estado. Países que tienen un gasto público, por ejemplo, desmesurado por guerra, que sostienen guerras en el exterior, es un 70-30. La Argentina es 52%. El Estado como decisor de la economía y un 48% de la sociedad. En la época de nuestros abuelos era 25% el Estado, 75% la sociedad. Bueno, si vos no solucionás estructuralmente este fenómeno del gasto público, es imposible bajar impuestos. Si vos no bajás impuestos, la Argentina tiene 162 impuestos. 162 impuestos. Los países cachivaches del mundo tienen 20. Los países serios tienen 10. Entonces, si vos no solucionás esto, es imposible que le bajen la carga al ciudadano para que se pueda desarrollar y a las empresas para que puedan producir y contratar empleados. La única salida de la pobreza en la Argentina es el trabajo y la producción. Ahora, ¿existe la posibilidad de generar trabajo en Argentina en este contexto? Porque, hablando de la planta del Estado, por ejemplo, ¿qué pasa si el Estado hace ese achique en su planta de trabajadores? ¿Qué hacen esos trabajadores? ¿Existe la posibilidad de tomar trabajo en la República Argentina en este momento? Si vos bajás impuestos y bajás la carga patronal, generás un boom productivo en la Argentina. Ahora, ¿por qué la política no se esfuerza en generar un boom productivo y un boom de trabajo? Porque el ciudadano que trabaja y tiene su salario es un ciudadano de elegir libremente a quién vota. El único ciudadano libre es el ciudadano que tiene trabajo. La política se ha acostumbrado a gestionar un público electoral que es un 35% de pobres en el espectro de la sociedad argentina con planes sociales. Y el votante sabe que depende de quién vote por el tema del plan social. Ahora, el gobierno de Macri, que decía que iba a solucionar el tema de los planes sociales, lo ha duplicado.
Entonces la política se ha acostumbrado a generar un público electoral en base al clientelismo. Ahora, ¿qué hacemos con los índices de pobreza? En este sentido es uno de los motivos de preocupación, al menos de las principales fuerzas políticas después de las PASO. Cuando hablan de estas propuestas de campaña, han utilizado a los pobres, o este 40% de población argentina que está en la línea de pobreza, justamente para plantear cuáles pueden llegar a ser sus propuestas a futuro. ¿Usted qué opina al respecto? Que la única forma de combatir la pobreza en la Argentina es dar trabajo. Y para eso se necesita inversión y se necesita producción en la Argentina. Y para eso hay que generar el factor de la productividad, que es mejorarle los costos a la persona que invierte, contrata gente, da trabajo y produce en la Argentina. Argentina tenía un músculo histórico y tradicional que era producir, trabajar y exportar. Y eso hizo una Argentina modelo en el mundo. Hace más de 4 décadas que la clase política argentina rompió ese ciclo virtuoso. Ahora bien, la clase política, que ya lleva más de 4 décadas, como usted viene a decir, ¿por qué usted puede ser una opción o la diferencia a esto que ya conocemos los argentinos? Porque nosotros conseguimos que esta brecha falsamente planteada en la política, que no es en la sociedad, la plantea la política, son las dos caras de la misma moneda. Abrir las fronteras y endeudarse para afuera, cerrar las fronteras, emitir dinero y endeudarse para adentro. Son las dos caras del mismo fracaso argentino. Ese modelo lo que le sirve es una clase política que armó este sistema para la clase política. Cuando vos mirás el diseño, por ejemplo, del Estado Nacional, lo que te das cuenta que el grueso del organigrama del Estado Nacional no está pensado para solucionar un problema ni para gestionar un área, sino para dar cargo. La política lo que hace es gestionar cargo, no solucionar problemas. Entonces vos mirás, por ejemplo, cuando vos mirás determinados ministerios, vos te das cuenta que han armado, si ese ministerio fuera un auto, han armado la Secretaría del Freno, la Secretaría del Acelerador y la Secretaría de la Palanca de Cambio. Ese auto no funciona nunca. Lo que necesita un auto para funcionar es la integralidad de las tres funciones, digamos, ¿no? Las piezas mancomunadas. Claro, obviamente. Ahora, en cuestión y en asuntos de seguridad, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos? Porque escuché un par de propuestas de su espacio en particular que sí diferencia o tiene marcadas diferencias con las que pueden llegar a proponer las otras fuerzas. Nosotros lo que decimos es que la seguridad pública es una estrategia de cuidado del ciudadano que tiene que ver con que el Estado sea capaz de gestionar el orden en todo el territorio nacional. La principal guerra que hay que dar en la Argentina es contra el narcotráfico. El narcotráfico es un delito complejo y transnacional que se instaló durante el gobierno kirchnerista. Durante 12 años se instaló el narcotráfico en la Argentina. Y que este gobierno decía que lo iba a erradicar y lo único que hizo fue una propuesta de secuestro de droga que no, al final no soluciona el problema. Porque cada vez que circula droga para que sea secuestrada, lo único que está demostrando es que hay droga en la Argentina. En la Argentina hay que desarrollar una estrategia contra el narcotráfico que vaya contra la producción. El índice de la producción de cocaína es un efecto social espantoso que se llama PACO. El PACO es la moneda con que el narcotráfico paga toda la logística a su logística local, valga la redundancia, y la terminan consumiendo los chicos. Entonces, donde hay PACO significa que hay producción de cocaína. No es tan difícil. Ahora bien, ¿el servicio militar tendría que volver, no tendría que volver? ¿Este servicio cívico que ha impulsado el Ejecutivo Nacional sirve, no sirve? ¿Es un paliativo a situaciones de chicos en la calle, de delincuencia, de falta de estudios? ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que la propuesta del servicio cívico en manos de la Gendarmería es una típica propuesta de campaña improvisada. Porque son 1.200 chicos de un universo de más o menos 3 millones de chicos que están en esa situación, menores, 4 horas por semana. Esa no es la forma de transmitir valores. Eso creemos que es una payasada más de campaña. Nosotros, yo no creo que hoy los sistemas de defensa sea una herramienta adecuada al servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque creo que hay un modelo tecnológico en la aplicación de recursos en lo que hace a la defensa nacional, que la rotación continua de ciudadanos no es buena. Sí, lo que nosotros creemos es que hay que ampliar la cantidad de voluntarios al servicio de la defensa y que también es una manera de eso de transformar planes sociales para jóvenes de 19 a 23 años que no tienen ni estudios ni trabajo,
para que puedan incorporarse al sistema de defensa y aprender un oficio adentro de las Fuerzas Armadas. Si votás los Fernández, votás aborto. Vamos a acompañar esta media sanción. Yo creo que hay que legalizar. Hace algo. Votanos. Lista 131. Frente Nos. Gómez, Centurión, Jotón. Candidatos a presidente y vice de la Nación. En nuestro programa tenemos un segmento que se denomina el ping-pong de preguntas y respuestas. Son preguntas simples, ya pensadas. Usted me tiene que responder lo primero que viene a su mente, tratando de no argumentar. Sí, pero no son difíciles, ¿no? No, bien, son bastante bien, okay, fáciles. Vamos. Bueno, sí, le pido que recuerde la Semana Santa de 1987. ¿Y a qué recuerdo lo llevo? 87. ¿Qué recuerdo? ¿A qué recuerdo? Mis camaradas. Si le digo Raúl Alfonsín, ¿qué me dice? Desmalvinización. ¿Islas Malvinas? La patria. ¿Qué festeja el 16 de mayo? Mi cumpleaños. ¿Pañuelos verdes o celestes? Celeste. ¿Por qué? Porque la vida es un derecho divino y además es un derecho constitucional del niño por nacer. Juan José Gómez Centurión, muchísimas gracias por su paso por Café Prensa TV. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias.